chicos, aquí estamos en el barrio de Acueducto, mi barrio, y les voy a comentar que acabo de cancelarme de Facebook porque por el sistema que tiene ya no estaba contento, ya no estaba a gusto. Me censuraron varias veces por una foto que hice de un chavo de un barrio cercano que tenía una esvástica en el pecho, y luego desde ahí empezaron con los fact checkers a vacarme, y la gente ya no veía, entonces ya no lo estaba viendo viviendo como una cosa que me gustaba estar, ya se convirtió en un social inútil que te controla todo el tiempo, que te censura, que no es a favor del libre pensamiento y favorece nada más el pensamiento único. Entonces ya Facebook no lo dejamos, y ahora voy a estar en Instagram como siempre porque finalmente ahí voy a postear solo fotos, así no voy a gastar energía en cosas que no me gustan. También en mi página alexcoghe.com pueden seguir todo. Acabo de lanzar un taller nuevo de tipo 1 a 1 privado, 3 días en el estado de Hidalgo. Vieron las fotos que realicé ahí, y entonces se puede hacer un buen taller, se puede dar un buen taller en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en la ciudad, en la capital que se llama Pachuca, en Tulancingo, en una comunidad de montaña y otros lugares. Entonces se va a hacer un tipo de fotografía completamente destacada, un tipo de fotografía de calle que ninguno hace, porque siempre son las grandes ciudades las que muchos fotógrafos proponen, pero yo voy a proponer esto, un taller en Hidalgo, es toda una experiencia. Nosotros les vamos a pagar todos los viáticos por ahí, y vamos a estar en una casa privada, entonces esto es lo bueno. Ahora estoy grabando algunos vídeos porque voy hasta la Basílica de Guadalupe, entonces quiero hacer algunas grabaciones para mostrarle un poco cómo es la ciudad, la parte norte de la Ciudad de México, y entonces ustedes me van a seguir en el canal The Street Photography Channel, que ahora ya voy a hablar en español porque me siento más a gusto y hablo más veloz, y creo que va a funcionar mejor todo el canal. Gracias por seguirme, bye. Ok chicos, aquí estamos en el IPN, la Universidad Tecnológica de la Ciudad de México. Es muy grande y entonces la vamos percurriendo. Les voy a comentar que todavía estamos a la mitad del camino porque tenemos que alcanzar Montevideo y luego tomar la ruta que nos lleva a la Basílica de Guadalupe. Estaremos comiendo en el mercado, entonces después vamos a regresar en el mercado de Lindavista. Y también les voy a comentar que, como pueden ver, a pesar de que es la parte norte de la ciudad, es muy tranquilo, muy seguro, y entonces yo puedo ir caminando con una cámara y también con la action camera para grabar el vídeo. Entonces esta es el IPN, la entrada principal, pero hay muchas entradas y bueno, yo voy siguiendo grabando para documentar un poco lo que es el camino hacia la basílica. Mientras tanto voy a tomar algunas fotos con mi Canon, con el 24 milímetros. Como le comenté, ahora ya estoy utilizando la reflex para mi fotografía de calle. Luego vamos a ver si consigo la iOS M100 o la M200, pero de todos modos esta es mi decisión para el futuro, utilizar cámaras Canon y mirrorless después. Para el momento tengo dos reflex y estoy utilizando estas. Esta fue una decisión que ya me encuentro muy satisfecho con esta decisión, porque finalmente me encuentro bien, estoy tomando las fotos como yo quiero, entonces no importa finalmente la cámara de verdad, porque ahora muchos utilizan cámaras mirrorless y yo también en los últimos 10 años utilicé cámaras mirrorless. Pero de verdad importa el fotógrafo, no importa cuál cámara utilizas. Recibí muchas felicitaciones por el tipo de fotografía que estoy proponiendo. Les gustaron mucho las fotos que tomé en Hidalgo, en Tulancingo, en Pachuca, en la comunidad de montaña, y entonces por eso también decidí que fue una buena experiencia y que no se podía quedar solo eso. Proponer un taller privado de tipo 1 a 1 en Hidalgo es algo que yo solo estoy proponiendo ahora. Acabamos de lanzarlo en la mañana y yo creo que es algo muy bueno. Ustedes saben que yo hablo inglés, español e italiano, y entonces el taller puede ser propuesto en estas tres lenguas, dependiendo del chico de dónde viene. Entonces yo tengo fotógrafos alumnos que vienen a tomar los talleres conmigo de todas partes del mundo. Llegaron hasta Alaska, Australia, llegaron desde todas partes de Europa, algunas partes de África, de India, de China, de Japón, de Francia, de Italia, y entonces también Latinoamérica, con algunos alumnos que llegaron desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Brasil. Entonces yo tengo muchos que quieren tomar un taller conmigo en todas partes del mundo, tengo una experiencia de más de 10 años dando talleres, cursos, di también conferencias en las universidades, en varias partes del mundo. Entonces, conmigo tienen la confianza que sí es un verdadero taller de fotografía documental, nada de preparado, todo espontáneo, y ustedes conmigo van a aprender cómo se toman las fotos directamente, muy veloz, de forma veloz y rápida. La realidad así como es y no preparando las fotos antes, ¿no? Entonces esto es lo bueno de lo que voy proponiendo como educador de fotografía. Entonces aquí estoy para mostrar en este momento los barrios de aquí. Aquí estamos cerca de Montevideo, entonces ya vamos por Montevideo y es un gusto compartir con ustedes esta experiencia también de caminar en la calle, tomar fotos y mostrar lo que encuentro. Chicos, ahora estamos en la última parte, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Nosotros estamos haciendo esto porque esta es también una excusa para caminar y cruzar varios barrios de la ciudad, ¿no? Tricky Diesel. Baby, take off your coat. Ain't in no hurry. I see the fear in your eyes. Girl, don't you worry.